Maravillosos momentos que nos da esta hermandad como cada año, ¿no? Con esa agrupación musical que le acompaña, que es Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda, con la que están hermanados desde hace años y que nosotros la esperamos ya también, ¿eh?, cada año. Ahí está Nuestra Señora de las Angustias, ¿eh?, esta hermandad que estuvo viviendo momentos muy emotivos en la salida del Miércoles Santo, que estuvimos allí en su capilla, ¿no? Ha tenido un triduo también muy bonito y una hermandad muy viva, con mucho trabajo, con muchas actividades que se hacen por parte de esta hermandad que lleva el hermano mayor José Ángel Ramírez. Ahí veíamos a Manolo Morata y a José Manuel Escamilla, que son los capataces, la fiscalización de Luli García. Y vemos ese sorno floral tan, tan bonito que le decíamos, ¿no?, que son rosas blancas salpicado de estatis morado y esos centros que lleva de lirios también Nuestra Señora de las Angustias. Ahora están desmontando, porque tienen que desmontar las cartelas. Aplausos, como siempre, para esta agrupación que acompaña a esta hermandad, a la Cofradía de la Juventud, y dispuestos ya, pues, para hacer entrar el trono. Es una hermandad que también comparte, como saben, sede canónica con nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores, la capilla de Nuestra Señora de la Visitación, donde están esos ancianos que también salían a las puertas el Miércoles Santo para ver a la Señora del Miércoles. Nuestra Señora de las Angustias. Ahí lo vemos, esa imagen. Una imagen que procede de Olot, y con esos aros votantes encendidos, esas tulipas del trono. Qué bonita imagen, ¿verdad?, que nos ofrecen los compañeros desde la plaza de la iglesia, desde el atrio de la parroquia Santa María la Coronada, en esta noche de Viernes Santo, penúltima de las hermandades que va a hacer ya su entrada en la parroquia Santa María la Coronada, cuando suene la marcha real. Juan Delgado, por saetas. Nuestro cantaor de flamenco, Juan Delgado, cantándonos esas saetas que hemos escuchado en esta noche, esas oraciones del amor al aire,
esos dardos de amor al aire. A María Santísima de la Amargura y ahora a Nuestra Señora de las Angustias, que ya va a entrar en la parroquia Santa María la Coronada con la marcha real. Ya está preparado el trono. Y ahora sí que va a entrar, ahora sí que va a entrar con la marcha real que le toca a la agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda. Viernes Santo, penúltima de las hermandades. Silencio que se ha hecho también en la plaza de la iglesia, ¿eh?, cuando se ha escuchado esa saeta. Y las preparaciones de ese trono. La 1:12 de la madrugada, contándoselo en directo, Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, y también pueden seguirlo ustedes a través de multimediasanroque.com. Las instantáneas, la fotografía, también a través de Facebook, Multimedia. Todo ese trabajo que hacen también los